Welcome to Misión TPS. Muy buenos días, aquí estamos para todos los espectadores de DPS Televisión. Un saludo desde Santa Cruz de La Palma. Estamos a punto de comenzar una fiesta única en nuestro archipiélago y la fiesta más importante de la música cubana y sobre todo el desembarco de los indianos. Bueno, pues eso es lo que se estaba comentando. Estamos en la retransmisión más importante y sobre todo la más difícil que va a obtener DPS Televisión. Bienvenidos a Los Indianos 2016 desde aquí, para todos los espectadores que nos llevan a través del canal internacional, las redes sociales de Google Plus y de Facebook y, como no, a través de dpstelevisión.blogspot.com, que es la página web. En nombre de todos, queremos darle las gracias por acompañarnos en un reportaje tan, tan especial que estamos a punto de empezar a cubrir. Bueno, queridos espectadores, esto no ha hecho más que comenzar. Bienvenidos y aquí comienza nuestra fiesta. Comienza uno de los días más importantes en el Carnaval Palmero, el lunes de carnaval, Los Indianos. Un año más, vemos a la gente ya engalanada desde primera hora de la mañana, para hacerse un hueco en el gran desembarco, aunque el momento más esperado será la llegada de la Negra Tomasa a la Plaza de España. No sabía, oh amiga, me da miedo. Antes de que estalle la fiesta, bueno, ya ha estallado desde esta mañana, cuando se respira este ambiente indiano palmero. Empezamos con el desembarco de la Negra Tomasa en el puerto de Santa Cruz de La Palma. Allí la esperaban muchos medios de comunicación que querían hacerse eco, entre ellos nosotros. Y esto fue lo que nos dijo para DPS Televisión. ¿Desabrido está esto? Los palmeros son muy desabridos. ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Para todos los espectadores de DPS Televisión, ¿tiene algo que decirnos? Pues sí, una gran emoción por estar con todos los palmeros y palmeras este día tan grande como son los carnavales en Santa Cruz de La Palma. Da gusto ser carnavalero y de la Negra Tomasa. Tantos admiradores, tanta gente que me quieren, igualmente quiero yo a todos ellos. ¡Viva los indianos! ¡Viva! ¡Bravo, Negra Tomasa! ¿Qué tal?
Como estáis viendo, muchos indianos se acercan hasta aquí al puerto de Santa Cruz de La Palma para recibir a la negra Tomasa. Acaba de llegar hace tan solo unos minutos. Y bueno, señoras espectadores, no tengo nada más que deciros, sino que ahora os espero en la Plaza de España de Santa Cruz de La Palma, porque llega el momento más importante de los indianos, el recibimiento de la negra Tomasa, y será el momento en el que empiece el estallido de la fiesta. Volvemos a la Plaza de España, nuestro punto neurálgico desde un primer momento. Ahora vemos que se encuentra prácticamente abarrotada a la espera de la llegada de la negra Tomasa. Como comentábamos al principio del reportaje, esta vez se cumplen 24 años desde la primera aparición de la negra Tomasa en 1992, siendo el icono ideal para disfrutar de la fiesta. ¿Qué sería de los indianos sin la gran protagonista, sin la negra linda? Repartirlo todo el cariño así. Al carnaval, palmero me voy, donde mejor se puede gozar. Al carnaval, palmero me voy, donde mejor. ¡Otra vez!
me sumo. ¡Aplausos para ustedes! Ahí está, ahí está. ¡Ya llega el momento! ¡Estamos esperando! ¡La negra Tomasa! ¡Ahí está! ¡Madre del amor hermoso! ¡Que suene la música! Gracias, gracias. ¡Atrás! ¡Venga! No ha hecho más que comenzar. Bueno, la fiesta ya lleva desde esta misma mañana, pero justamente cuando llegó la Negra Tomasa, toda la plaza de España, como ustedes han podido comprobar, ha estallado de alegría por este momento tan importante, el de la Negra Tomasa, en el que todos estábamos esperando, porque claro, la Negra Tomasa es la principal imagen de los indianos. ¿Qué serían los indianos sin ella? Pues bueno, señores, esto ha sido todo por nuestra parte por ahora, porque después continúa la fiesta con el gran con el desfile de los indianos y el reparto de pueblos y tal con la Avenida de los Indianos. Ahí nos veremos, porque hasta ahí se trasladará la fiesta en un par de horas. Gracias y nos vemos en un ratito. Descanso. ¡Adiós, Oso! Cuando los indianos comenzaron a festejarse como hasta ahora, esta efeméride se celebraba exclusivamente en horario de tarde. Hay que decir que a partir de 2012 se produce en la Plaza de España el hermanamiento de Cuba con La Palma, y se celebra la espera desde primeras horas de la mañana,
cosa que atrae a medios de todo el mundo. Pero eso sí, aún siguen llegando indianos desde todos los puntos de la Isla Bonita, e incluso del archipiélago, para disfrutar de la fiesta. Llegan en guaguas de Transportes Insular La Palma, principal entidad colaboradora de esta fiesta, que ha reforzado sus servicios para hacer un alcance mayor en el transporte público. A todos los palmeros que nos ven a través del canal internacional de DPS Televisión, agradecemos mucho su presencia desde sus casas, y también a través de las redes sociales de Google Plus y de Facebook. Solo nos queda decirles que nos vemos en el próximo reportaje. ¡Hasta pronto! ¡Feliz carnaval! ¡DPS Televisión, tu canal amigo!